Hola amigos de Patacoins y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les tenemos la primera temporada del anime Haikyuu y la película El Principito. Pero primero, el anime. Haikyuu es un anime de voleibol. La primera temporada se transmitió en 2014 y duró 25 episodios. Ahora estamos esperando la segunda temporada para octubre de 2015. ¡Jop! La serie es bastante fiel al material de origen. Está basado en el manga de Haruichi Furudate, publicado por Shonen Jump. Es refrescante ver que no toman la ruta de un shonen tradicional. Hinata es uno de los protagonistas de la historia y al principio parece ser otro Naruto, dizque ¡voy a ser el mejor de todos! ¡Venceré a todos los malos! Pero conforme avanza la historia te das cuenta que la serie no trata de eso. Además de Hinata, conocemos a sus compañeros de equipo. Todos los personajes se desarrollan por igual, cada uno con sus fortalezas y debilidades dentro y fuera de la cancha. Y una personalidad muy marcada y realista. Por ejemplo, Kageyama es un dotado en la cancha, pero es un inepto social. Y Sugawara no es tan bueno en la cancha, pero es el soporte emocional más grande del equipo, aún desde la banca. Cada personaje va creciendo en su historia individual y en equipo con sus amigos, buscando un balance en sus cualidades. Eso incluye a los equipos rivales, que son el contrario del típico villano. No hay melodrama entre equipos, a veces los rivales en la cancha son amigos fuera de ella. Eso te permite respirar un ambiente fresco con personajes que no son clichés de shonen, sino jóvenes con sentimientos, motivaciones e inseguridades. La acción de los partidos es extremadamente emocionante y nunca le dan largas a nada. Faltan 5 minutos para que Namuseki Yokoko. Es que no puedo decirlo en la o en esa voz. Faltan 5 minutos para que Namekusei explote. A pesar de que hay bastantes animaciones recicladas, la serie hace que te importen más los personajes que si están rehusando por enésima vez el mismo cuadro. Si no sabes nada de voleibol, después de ver Haikyuu terminarás aprendiéndote las reglas. Es voleibol de verdad con sabor a anime. Y no te exageran los partidos con personajes superdotados tipo supercampeones. Aquí hasta los entrenadores son importantes. Si una estrategia no funciona, el equipo piensa y se adapta. Nunca sabes en qué momento le van a dar la vuelta al marcador. En pocas palabras, Haikyuu se traduce a personajes creíbles y voleibol creíble en esteroides. Ya queremos que llegue la segunda temporada. Por eso, a la primera temporada de Haikyuu le damos 5 de 5 Patacoins. Le Petit Prince es la primera adaptación a película animada del libro que todos conocemos como El Principito, que es uno de los textos más vendidos y mayormente traducidos en todo el mundo. Esa es mucha responsabilidad para una película. La novela original de Antoine, o Antoine de Saint-Exupéry, porque yo no sé cómo pronunciarlo, está narrada por un piloto que se queda estancado en el Sahara, en donde conoce al Principito, quien es una representación de la inocencia o la capacidad de tener una visión vitalista del mundo. ¿What? El piloto claramente representa al autor del libro, que explora su propia inocencia infantil, mientras hace críticas muy fuertes de cómo los adultos echan a perder el mundo. Al final, el piloto logra arreglar su avión y el principito desaparece después de que lo muerde una serpiente. El piloto se queda con la duda del destino del principito, pero lo importante es que guarda la experiencia dentro de su corazón. La película es una especie de secuela que ocurre varias décadas después en un ambiente moderno, donde una pobre niña tiene una mamá intensa que quiere controlarle la vida. Su vecino es nada menos que el piloto del libro, que además está escribiendo el libro. Inception. El piloto le enseña todo sobre el principito a la niña, mostrándole el valor de la inocencia y la amistad. Temas que en la obra original son expuestos por el principito y el zorro. La mitad de la película es la historia original del principito, animada en stop motion de excelente calidad. ¡So good! Y la segunda mitad es la historia de la niña y el piloto en una animación 3D promedio. ¡Not so good! Hay paralelos muy bien hechos, sobre todo con la mamá de la niña. Pero hay otros que se sienten muy forzados. El más obvio es el peluche del zorro, que aparte de ser cute, no aporta nada. Al principio, la película tiene un humor muy ingenioso, que le rinde tributo al libro. Pero conforme avanza, el humor deja de ser ingenioso, y para la última parte ya es una vil caricatura. Cerca del final, tratan de expandir la historia del principito, donde la niña se monta en el avión para ir a buscarlo y ¡puff! Todo se vuelve muy meloso.
Uno de los mensajes más grandes del libro es que lo esencial es invisible para los ojos. Solo con el corazón lo puedes ver. Pero por algún motivo se sienten obligados a mostrarte un final cursi. La banda sonora en francés es remarcable y el trabajo de voces de Vincent Cassel y Marion Cotillard te erizan la piel. Por eso y porque a los adultos nos gusta ponerle cifras a las cosas, a la película El Principito le damos 3 de 5 petacoins. Y eso fue todo en el episodio de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Estefanía Varela y esto fue Petacoins.